en nuestra historia, nuestra gran aventura. Juntos caminamos sin importar la altura. Osman y Amil, orgullosos estamos hoy. Gracias Uruguay por abrirnos el corazón. ¡Hola, hola! Y queridos amigos de nuestro canal Castel Lavín, sean bienvenidos a otro videíto de nuestro canalito. Y en este momento estamos en un maratón de propiedades. Estamos continuamos. Día de captaciones. Acabamos de captar un local en el centro, en venta, en 90. Es hora de descansar, soldado. Ya diste todo de ti. No todas las batallas se pueden ganar. $90,000. El local está divino, 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 como dice mi esposo. Tiene abajo, se lo vamos a estar mostrando. Le voy a dejar acá el short, le voy a dejar un short acá arriba para que lo puedan ver, está divino. Y lo mejor que tiene el local es la ubicación. Chicos, para el que le interese invertir, la ubicación es Ituazaingó. Cerca de Sarandí. Sarandí está justo acá. Y Sarandí. La peatonal Sarandí. De Sarandí caminas 5 pasos, 6 pasos y ya estás en el local. La verdad, una muy buena oportunidad de negocio. Actualmente está alquilado. Así que no dejen de consultarnos y seguimos. Ahora nos dirigimos hacia un galpón que también da muchísima renta y es tremenda oportunidad para los inversores. Así que chicos, quédense con nosotros. Y por si no nos conoces, somos... Yamila Castel. Y Osmani Lavín. Y acabamos. Ya arrancamos. Vamos para el galpón gigante. Es lo que te estaba diciendo, Yamila, ¿viste? Estamos hablando ahora yo y Yamila acerca del tema del galpón. Que es increíble. Nosotros en Cuba vemos que bueno, veremos. Es que en Cuba nada es de nadie. Bueno, sí, las casas sí. Pero no, como que en la época que nosotros hablamos de Cuba, de lo que conocimos en Cuba. Porque nosotros yo hace 5 años nunca, creo que Cuba. Nunca habíamos experimentado esto acá en el capitalismo. Y mi gente, cuando esto que vamos a ver ahora, a ver, estoy seguro que tú dime, llevas. Dime, Santi. Nos interrumpió una llamada del dueño del local. Estamos negociando, estamos en negocio. Y bueno, sí. Mi gente, le estaba contando, a ver, es increíble que nosotros en Cuba veíamos estas cosas que solamente las maneja el Estado. Y al ver nosotros este tipo de cosas, ahora que no sé, que es normal, es común que las personas, a ver, los negocios son de las personas, de la sociedad privada. Y nos llama la atención eso, que ahora vamos a ver un local, un galpón grande, que es increíble, que cada cual puede tener lo suyo, hacer su negocio, como mismo en la zona van a haber empresas que vienen, como Coca-Cola, empresas grandes de Uruguay, y que tú puedas tener tu propio negocio. Ustedes tienen que ir abriendo los ojos, los cubanos que están acá, que pienso que lo tengan abierto, los que estén acá en países así de libertad, y vean todo lo que se puede lograr, es increíble. También, incluso hemos conocido locales estatales que le alquilan a particulares. A particulares, sí. En Cuba eso no existe. En Cuba prácticamente casi todo es del Estado. Sé que siempre los cubanos llevamos todo al tema de Cuba, pero es que es lo que vivimos, mi gente, y lo que nos han ocultado durante años que estamos viviendo ahora nosotros acá. Que estamos hablando de la realidad, no estamos hablando nada fuera de lo común. Es la realidad, que son cosas que siempre nos van a ver. Es como recuerdo cuando íbamos viendo los edificios gigantes que pensábamos que eran hoteles cuando llegamos. Ay, me acuerdo. Y son apartamentos de personas que las compran como todo el mundo entero se ve así como... Y nosotros no sabíamos ni que existía, por lo menos yo, capaz un man y sí, pero yo no sabía ni que existía enviarte una ubicación por Google Maps. Yo, eso no sabía que existía. Me acuerdo la primera vez, el primer día que llegamos acá, o tipo los 2 días, estábamos buscando The Grand Hotel, nunca se me olvida. Porque cuando fuimos a sacar en el Bioeste el carnet de salud, ahí conocimos una colombiana o venezolana, la verdad no me acuerdo la nacionalidad, pero sí era uno de esos dos países. Entonces ella nos dijo que fuéramos a entregar currículum en su trabajo, y su trabajo era de Gran Hotel. Y me acuerdo que esa noche, como locos con los currículos, y caminamos, nos perdimos, y Osmani era el único que sabía bien andar con el GPS, las ubicaciones. Por poco llegan a José Ignacio caminando. Sí, nos perdimos todos. Yo y Osmani por un lado y mi suegra, la niña y mi suegro se perdieron por otro lado para llegar a la casa. Porque nosotros íbamos a poner los currículos y ellos seguían. No, la verdad que la tecnología...
Es increíble. Y queridos amigos, vamos camino al galpón. Estamos acá en la última rotonda donde comienza la ruta 30. Estamos ahora mismo frente al Gaona. Exacto. No sabemos dónde es porque vamos, el dueño nos viene asesorando. Es una cita ciegas. No sabemos la ubicación. Pero bueno, vamos camino. Aquí estamos ya en la zona. Estamos en zona. Bueno, queridos amigos, acá nos encontramos en el galpón. Ahora les voy a mostrar el galpón. Pero junto con el galpón tenemos una rentica, una pequeña rentica que estoy entrando, ingresando ahora. Se está reciclando la rentica, se está reciclando, pero tienen que ver porque todo este complejo está a la venta. Ahora les voy a poner ambas. Ahí pues, esto que están viendo aquí es el galpón. Y esto es una pequeña rentica que está. Ahí tenemos a nuestro amigo Toby. Le voy a enseñar el perrito, espérate, le voy a enseñar. Chau, chau, Toby. Ahí está. Miren a Toby, nuestro querido amigo. Pero bueno, acá vamos a ingresar para que puedan escuchar bien. Están reciclándola. Esto se está reciclando, pero todo entra en el mismo padrón. Entonces se vendería esta renta que ya está alquilada junto con el galpón que vamos a ver ahora. Lo van a ver así, chicos, porque realmente se está arreglando todo. Pero está divino. Mire cómo va a quedar. Aquí viene siendo la cocina, living. Tiene una forma extraña porque lo que se quiso fue aprovechar este espacio. Acá le voy a poner para que puedan ver lo que es el baño. Cómo está quedando, todo reciclado. Entonces lo increíble de esto es este intermedio acá. Esto se va a arreglar todo, como se está haciendo. Tiene este pequeño espacio acá, como un patio, que acá va a ir un lavadero. Y aquí puedes hacer, no sé, para tender ropa. Acá comienza uno de los dormitorios. Les voy a poner... Qué cómico esto de chorizo. Otro dormitorio más acá, que ya viene con un aire. Esto ya está alquilado, mi gente. Y lo mejor que más me gusta a mí, esto de acá. Miren. Que le hicieron su pequeño parrillero, esta área de acá, que está muy lindo. Esto viene con este inmueble, que vamos a ver ahora. Que el potencial de este inmueble está aquí al lado, que es este, el galpón. Que da buena rentabilidad junto con este. Estamos hablando en total aproximadamente una rentabilidad de casi $1,500 que da. Pero bueno, seguimos. Es como una forma de chorizo esta rentita. ¿Qué les parece? Díganme qué les parece. Si quieren saber un poco más, recuerden, déjenme los comentarios. Los estaré atendiendo. Yo y Amira los atenderemos. Y tienen que ver estas oportunidades, chicos. Son únicas. El valor que tiene este padrón, este inmueble, este galpón con la renta, ustedes no lo van a creer. Si quieren saber, déjenme saber en los comentarios lo que quieran invertir o lo que quieran saber. Vamos, seguimos viendo el video porque ahora viene lo mejor. Lo mejor está por llegar. Bueno, chicos, se deben estar preguntando... ¿En dónde estoy? Bueno, ya estoy dentro del galpón. Exactamente estoy en donde van las oficinas. Es increíble. El galpón es bastante grande, tiene buenas dimensiones. Ahora les voy a dar un tour. Bueno, aquí esto que están viendo, ahí van a ver a Emilita, con nuestro querido amigo, que está tomando información de lo que es el galpón. Pero bueno, imagínate tú acá, viendo, haciendo tu negocio, sentado acá, y observando todo lo que pasa. Mira, aquí con las ventanitas acá, miras y observa todo lo que está pasando. Bueno, esta es una de las oficinas. Miren esto, lo espaciosa que es. Les voy a abrir un poco la cámara para que puedan ver un poco más. Miren esto. Acá les voy a poner otro ángulo. El acceso es por estas escaleras que ven acá. Acá tienen, miren, para que puedan ver. Al final tienen estos placares. Bueno, imagino que ya con un negocio instalado acá, cada cual lo va adecuando a su manera. Pero miren esto que grande es. Miren acá. Miren este pedazo de galpón. Allá tienen a Yamila. ¡Hola! ¡Hola, hola! Ahí tienen a Yamilita. Pues miren esto, mi gente. Y acá yo...
le veo como una predicción que puede ser para negocios como gomería, también puedes montar un negocio bastante grande, puede ser como almacén para dejar tus autos, lo que te puedes imaginar. Si estás pensando en una inversión para hacer tu negocio, mayormente puede ser de fletes, puede ser de muchas cosas, se puede prestar, tienes que ver esta opción. Aquí ven acá, tienen este pequeño como un espacio acá, este que está bastante grande, y este otro espacio acá. Conocí uno parecido por eso, la avenida Iguá, que en ese caso era una gomería, que también puede ser una opción para acá, que lo veo bien para eso. Ahí, como, mira, ahí tienen otra oficina más. Esta es la salida, que es bastante amplia, con ingreso de camiones, autos que ven acá. Y vamos a ver acá. Acá pienso que iría el baño. Incluso está la instalación de wifi y todo. Sí, pienso que iría el baño. O puedes hacer otra oficina más. Aquí les voy a poner una plana para que puedan ver lo grande que es. Chicos, realmente tienen que averiguar porque está en un precio que no lo van a creer. No les voy a decir el precio para que me comenten quiénes los que están verdaderamente interesados. Y pónganme un comentario solamente que diga precio y yo me voy a estar contactando directamente con ustedes. Así que no dejen de consultar por estas oportunidades. Buena rentabilidad, buena ubicación acá en Maldonado. Y bueno, los dejo en sus manos. Yo les muestro y ustedes aprovechan. Vamos arriba, seguimos. Y estamos con una persona que está perdida el video. Pero bueno, le voy a preguntar, ¿qué tú harías en este negocio? Una distribuidora de ropa. Ropa, no, ropa, mira, ropa. No, no, acá mira, acá pueden hacer tanto las personas que tienen una distribuidora. Exacto. O poner tipo un almacén enorme, o poner cosas de construcción, o poner también cosas de mecánica. La verdad, de todo un poco. De todo. La verdad todo que está muy completo. 2 minutos del centro. Exacto. Está muy completo lo que es el local. Bien completo. Tiene las oficinas, inclusive las oficinas de arriba. Estaba chismeando. Precio de lista, 2. Actualmente está alquilado con una renta de 45 mil pesos por mes. En el lado, al lado tiene un apartamento, que Osmani también se lo va a mostrar en el video, que está con una renta de 13 mil. Así que tanto sirve para poner otra tipo de actividades, o también puede servir ya con la renta. Y ya tiene, a ver, es una inversión con ganancia asegurada. Sí. Actualmente. Así que recuerden, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comentar. Precio. Así que. Y ya. Interesa. Ya mire, lo va a estar atendiendo. Bueno, seguimos que tenemos que seguir. Vamos arriba. Y queridos amigos, ya estamos ya rumbo a casa. ¿Qué les parecieron estos locales? Estas propiedades, la verdad, nosotros el local nos encantó muchísimo. El galpón es una muy buena opción para inversores, o también puede ser una persona que tenga 5 autos y lo quiera guardar ahí, como actualmente no, está alquilado. Es un negocio para inversiones, para hacer. Pero está, la verdad, está bueno. Así que comenten si quieren saber más de nosotros, de nuestro trabajo, de la Luna que quedó en casa con la niña, con la otra niña. Sí. Gracias a Dios las bebas se portan bien, son divinas las dos. Y tenemos lo más importante, tenemos salud y ganas de echar para adelante. Así que con salud todo es posible. Dando gracias todos los días a Uruguay por las oportunidades, a todos los clientes que confían en nosotros. Sí mismo es. Bendiciones para todos los seguidores. También espero que les estén gustando este tipo de videos de nuestro trabajo. Queremos hacer las cosas así porque sabemos que a muchas personas les puede servir de mucha ayuda este tipo de inversiones, porque bueno, acá en Uruguay todos están comprando y vendiendo, compra, venta. Es increíble. Pero bueno, espero, son mi gente, yo sé que no puse los precios, pero consulten los que están interesados en este tipo, de propiedades, consulta, no te vas a arrepentir. Es una gran oportunidad. El galpón, el que mostramos, está bueno. El galpón, hubo otro que les voy a volver a decir, que se los voy a poner acá arriba, que es un local comercial que está en avenida Itaos. Ituazaingó, nos cuesta todavía decirlo. Y Sarandí. En Maldonado Centro. Esa es otra oportunidad, sale por un ese buen precio. Ese está divino para peluquería, para lo que sea. Para lo que sea. Eso es 100% el año entero funcionando.
Coméntenos. Recuerden, les vuelvo a decir, quien quiera tener información de estos inmuebles, les voy, tienen que comentar precio. Nosotros nos vamos a contactar directamente con ustedes. Y la mejor atención con Yamila y con Osmani a su disposición. Espero que les haya gustado este video. Quiero saber si es así, déjame tu mejor like. Si quieres que hagamos más videos de más propiedades, déjanoslo saber también, que tenemos muchas propiedades para mostrarles y se van a encantar con todo lo que tenemos. Si quieres mudarte para Maldonado, para acá, para la zona Punta del Este. O para Rocha, tenemos un terreno en Rocha también. En primera línea en mar. Tenemos de todo. Tenemos acá de todo. Acá tenemos de en todo. En La Garza, tenemos de todo. Así que bueno, chicos, despedimos el video porque estamos acá haciendo unas compras. Y como dice mi querida Yamila. Chao, chao. Mickey Mouse. Chao, chao.